Bueno, ha llegado precisamente ese ansiado momento de participar en esta próxima interna. ¿Cómo estás viviendo este momento, no? Buenos días, Dani. Saludo a toda la audiencia de tu programa. Sí, la verdad que llegó el momento. Varias veces me lo preguntaste en las entrevistas anteriores y siempre te decía que, bueno, no lo tenía pensado, que estaba trabajando como diputado provincial, como legislador, y bueno, llegó el momento y la verdad que muy feliz, muy contento de poder representar a mi querido partido del MPN, poder representar al color de la lista azul y trabajando fuertemente para poder llegar bien parado, en óptimas, digamos, condiciones para poder ganar la elección el 25 de noviembre junto a Omar Gutiérrez, a Marcos Condán, que es el vicegobernador, al doctor Rivero, que va a ser el diputado, y bueno, yo como intendente y con el grupo de concejales que hemos elegido. Bueno, permíteme darle la palabra y el saludo al doctor Javier. Un gusto, Javier. Buenos días, Dani. Muchas gracias por tu invitación a tu programa. Un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, saludo a todos y les comento que soy el doctor Javier Rivero, que trabajo en salud pública en el Hospital Zapala y que he sido convocado, invitado y a participar en este espacio político en forma activa en el Movimiento Popular Neuquino, representando la lista azul como candidato, precandidato a diputado provincial, encabezado por el actual gobernador Omar Gutiérrez, el vicegobernador Marco Kopman y acompañándolo a Carlitos acá en la Intendencia. Javier, bueno, hay un dicho que dice sorprendió a propios y extraños, y la verdad que no sé si a propios, pero a quienes quizás no estaban involucrados de lleno en la interna, la aparición de tu nombre, de tu figura, bueno, trajo muchos comentarios. Está bueno, de alguien que no ha estado ligado precisamente en el ruedo político, se suma a esta contienda, ¿no es cierto? Pero bueno, la pregunta es obvia, quizás, ¿cómo se fue dando esta circunstancia, Javier? Yo particularmente siempre me gustó la política, pero siempre estuve del otro lado, del ciudadano común, que no ejerce en forma activa la política. Y como siempre lo comentamos en todos los grupos de amigos, sociales, en una reunión social o a través de una plataforma digital, siempre estamos con críticas, ya sean positivas o negativas, hacia los que nos lideran, hasta los que nos gobiernan. Entonces, siempre tuve el deseo de participar. Tengo muchos amigos dentro del Movimiento Popular Neuquino, siempre me estuvieron seduciendo con la idea de participar en forma activa y creo que llegó el momento de maduración personal, profesional, y tengo ganas de hacer un cambio en mi vida y ayudar a los vecinos de Zapala. Entonces, esta decisión que tomé fue pensada principalmente en mi núcleo familiar, que me apoya mucho, y bueno, acepté el desafío, ya que estoy. No, es interesante lo que plantea Javier, porque muchas veces se dice, podemos dar el ejemplo de comerciantes, de empresarios, que a lo mejor tienen su trabajo, no les da el tiempo para dedicarse a la política, y en el caso tuyo, bueno, te presentaste como médico cirujano de extensa trayectoria en Zapala, jefe de servicio en hospital de la ciudad, entiendo que también como médico del ejército argentino. Ya no más, Daniel. ¿No? Bueno, no más. Muy bien. Lamentablemente, porque son incompatibles los trabajos, perfecto. He decidido hacer un paso al costado en el ejército para acompañar este, bueno, proyecto. Es válida la aclaración. Pero Javier, la pregunta apunta que indudablemente en este ingreso a la política también hay una decisión familiar, ¿no es cierto?, de poder consensuarlo, ¿no? Por eso te explicaba hace un rato, esto fue consensuado en el núcleo familiar y siempre mi familia me apoyó en todas las decisiones que tomamos. Así que estoy contento, estoy conforme, estoy feliz, pero un poco ansioso y también un poco de temor en todo esto nuevo, ¿no? Seguramente. Sabemos que los médicos, podemos decir, observándolo de afuera, descansan poco de acuerdo al intenso trabajo que tienen profesional. Pero bueno, la política te debe estar sorprendiendo también, ¿no? En este momento que estamos en esta campaña de las internas del movimiento, yo tengo que, Juan Carlito me está haciendo todo el aguante, mechar el trabajo del hospital, porque continúa el trabajo, claro, del hospital, es mi fuente laboral, mi fuente de ingreso, así que yo me echo un poco la actividad hospitalaria y en los tiempos libres estoy acompañando y visitando a los vecinos todos los días. Bueno, sí, corresponde reiterar el agradecimiento como medio de prensa que hayas dispensado unos minutitos para esta entrevista, pero entiendo que es válido que
que la comunidad a través de la televisión pueda conocer tu testimonio. Carlitos, hablando de la familia, una circunstancia se da que no muchas veces ocurre. Bueno, tu hermano Marcos, el contador Marcos Coman, actual presidente del directorio del BPN, elegido, designado en la lista azul por el propio gobernador Omar Gutiérrez para ser el vicegobernador, ¿no es cierto?, en esta interna. ¿Cómo lo están viviendo? La verdad que fue una gran sorpresa, una linda noticia para la familia y para todos los zapalinos. Cuando yo hablé con el gobernador Omar Gutiérrez por el tema de mi candidatura, yo ni sabía que Omar tenía pensado en llevar a su compañero Fórmula a otros zapalinos. Así que la verdad que me sorprendió muchísimo, como también bueno, a mis padres, a mi hermano y bueno, a todo el círculo familiar, como te decía, a todos los zapalinos, porque la verdad que es una linda noticia que un zapalino encabece la Fórmula que puede llegar a ganarla ahora el 25 de noviembre y que destina los destinos de esta provincia. Como hermano orgulloso de Marcos, porque sé lo capaz que es, como vos dijiste, hace más de 12 años que está en el directorio del Banco Provincial de Neuquén, ha hecho un excelente trabajo y yo creo bueno, que está dando los frutos y creo que Omar, por el trabajo que está haciendo y por haber trabajado con él y por la lealtad que tiene como compañero y director del banco, él fue director, vicepresidente y actualmente presidente, entonces se conoce muy bien y la verdad que Omar pidió bueno, tener un compañero al lado que lo acompañe y lo respalde para la próxima gestión y creo que Marco vio eso, así que orgulloso como hermano menor y para los zapalinos también orgulloso como zapalino que el vicegobernador sea de nuestra ciudad. Carlitos, bueno, hablando de Marcos, estuvo el fin de semana en Zapala, observamos el parte de prensa que emitieron desde la lista azul en una reunión en el predio de Afubesa, comentanos un poquito. ¿No? Empezó una recorrida que hizo el viernes a la noche, tarde noche vino a Zapala, tuvo una reunión política con todos los dirigentes y simpatizantes de la lista azul en el quincho de Afubesa, después el día sábado el partido para hacia Las Lajas, recorrió el Huecú, el Cholar, volvió a la noche a Zapala y el domingo a la mañana tuvo una reunión con referentes deportivos de la ciudad y después a la tarde visitó un par de domicilios recorriendo y siguió a Neuquén. Y a la tarde noche de ayer domingo tuvimos la visita de nuestro gobernador y actual candidato a la reelección por la lista azul, Omar Gutiérrez, que tuvimos una reunión también partidaria de la lista con referentes y militantes que fue netamente política de campaña de la lista azul y del Club Unión. Está bien. Javier, ¿participaste de ambas reuniones? Sí, estuve en las dos reuniones presentes. Y comentanos un poquito, ya involucrado de lleno, ¿no es cierto?, compartir con el actual gobernador también, ¿no es cierto? En realidad fue una reunión de coordinación que hizo el gobernador con todos los referentes. Estuvo muy interesante y dio algunos lineamientos de cómo va a seguir esta campaña. Siempre en positivo, sin agravios, fue muy positivo la reunión. Está bien. Javier, en el caso tuyo, me corregirás, ocupás el sexto lugar en la lista sí, de diputados. Eso es es algo que hay que remarcar. Claro. Otra vez más, el gobernador no solo a través de considerar un compañero de fórmula que sea zapalino, eligió un buen lugar en la lista de candidato a diputado provincial, en lugar número 6, que es el mismo lugar que voy a suceder a Carlitos. Realmente eso marca que hay un buen gesto hacia la zona centro por parte del gobierno provincial. Está bien, seguramente, ¿no? Sí, sí. Un amplio respaldo en un lugar muy expectante. Justo el mismo lugar en el que fui yo en la elección anterior, en el sexto lugar. Interesante, desconocíamos o no recordábamos ese detalle. Carlito, de acá al 24, el 25 son las elecciones, ¿cómo se desarrolla este recorrer diario por la ciudad? ¿Cómo lo están...? No, nosotros estamos teniendo, bueno, visitando algunos medios por la mañana y estamos visitando instituciones, organizaciones, escuelas, clubes por la mañana y a la tarde recorriendo toda la ciudad, recorriendo los domicilios, visitando a los vecinos y escuchando las propuestas, escuchando las inquietudes y sobre todo escuchando al vecino junto a los concejales y al diputado
Y por ahí cuando viene el vicegobernador, el candidato, los precandidatos, vicegobernador y gobernador, también llevándolos a algunos domicilios para que escuchen la realidad de los zapalinos, que de acuerdo a eso vamos a hacer la plataforma. Permitime consultarte cómo consensuaste o consensuaron en grupo, en equipo, la lista de concejales, donde también hubo algunas sorpresas, sí. Si quieres mencionar. Sí, fue un trabajo que hicimos con gente acá de Zapala, con el gobernador nos dejó armar la lista nosotros, así que la fuimos armando con el núcleo de la lista azul y bueno, armamos los primeros, bueno, toda la lista, y te puedo nombrar los primeros lugares, que fueron Alejandro Bravo, para Angie Cueva Sebastiano, Jorge Castillo, Viviana Cormos, Nelly López y uno de los Mechis Cabas. Está bien. Bueno, la incorporación de Nelly López, con quien habían competido, si se quiere, claro, también sí, internamente, ¿no? En las elecciones anteriores, que fueron internas, competimos nosotros con Daniel Chasco, con la lista azul, contra la lista de Nelly. Y, bueno, pero después de la elección se unieron las dos listas para trabajar por la reelección de Omar Gutiérrez. Y bueno, yo creo que fue un acto también de unión, tanto ahí como para demostrar que estamos todos unidos para recuperar el municipio de Zapala. Carlitos, para que no le quede duda a la audiencia, al ciudadano en definitiva de Zapala, sos actual diputado provincial. ¿Cómo se maneja institucionalmente estos días tu trabajo como precandidato? ¿No? También medio agitado como los días del doctor, lo me echa con su trabajo en el hospital. Yo actualmente soy diputado provincial hasta el 10 de diciembre de 2019. Todas las semanas tenemos comisiones y cada 15 días sesiones. Por ahí en las comisiones no estoy concurriendo en algunas, pero porque tengo un reemplazo de mis compañeros que me pueden reemplazar. Pero en las sesiones los diputados no tenemos reemplazo. Entonces tenemos que concurrir y bueno, por ahí he podido faltar alguna porque no he tenido faltas, pero también cuando se necesita que esté presente yo tengo que viajar a Neuquén. ¿No hay ninguna licencia especial al respecto? No, si se quiere. Es por campaña, solamente pedir licencia o digamos en las sesiones no tenemos que estar presentes, así que ya no tener reemplazo, si falto es un ausente. Está bien, es válida la aclaración. Javier, lo de Carlito, bueno, corresponde a la esfera de Zapala, en el caso tuyo tenés que recorrer la provincia también. Exactamente, sí. En este momento, en la primera etapa, estoy recorriendo Zapala acompañándolo a Carlitos. Ya la semana que viene tenemos algo planificado para empezar a recorrer toda la zona centro, Las Lajas, Longopue, Huecú, así que tenemos planificado visitar a los vecinos de todas esas localidades, llevarle la propuesta y, bueno, trabajar. Bueno, una dura interna en el MPN es un tema obvio que es de conocimiento público entre el gobernador y el vicegobernador actual, como precandidato y como nuevo en la política, ¿cómo se absorbe todo ese tema, no? Yo, desde mi lugar de no participar nunca en la política, entré en una gran familia que es el Movimiento Popular Neuquino. Yo siento el apoyo y el acompañamiento de todos los compañeros. Me han hecho sentir sentido de pertenencia al partido en el poco tiempo que estoy, pero también lo siento en los rivales internos dentro del movimiento. Creo que son unas elecciones internas, pero que están todos juntos, independientemente de que están en distintas listas. Creo que es una campaña positiva de donde uno la vea, ¿no? Después, con respecto a que el gobernador con el vicegobernador vayan por lista en una interna, y creo que se da en varios lugares de la Argentina, es común esto, pero bueno, hay algo que marca que así es la democracia. Yo creo que está bien, lo importante es que el 26 nuevamente estemos todos juntos. Está bien, interesante. Y Javier, nos faltó aportar un dato. ¿Hace cuántos años en Zapala? Yo en Zapala tengo una historia de la mitad de mi vida casi. Muy bien. Porque yo en Zapala estoy concurriendo desde hace casi 26 años. Digamos, yo a Zapala venía porque mi señora, que se llama Claudia, es docente de la escuela 257, es de acá de Zapala, mis suegros son de Zapala y mis hijos son de Zapala. Yo hace 25 años empecé a concurrir y hace 18 años que estoy viviendo en Zapala. Decidimos vivir en Zapala, decidí que era mi lugar en el mundo y criar a mi hijo acá, así que hace bastante que estoy. Muy bien. Carlito, esta reunión que tuvieron anoche con el gobernador Omar Gutiérrez,
¿Cuál fue el mensaje, el legado, las acciones precisamente para enfrentar estos días de interna? No, nos pidió, sobre todas las cosas, como dijo el doctor, que haya mucha tranquilidad, hagamos una campaña limpia, sin agravios, porque el 26 tenemos que estar todos unidos. Nosotros tenemos que trabajar, vender, digamos, nuestra propuesta y trabajar fuertemente por el bienestar y seguir trabajando por todos los neuquinos sin pensar en las otras listas, que el día 26 de noviembre vamos a tener que estar nuevamente unidos. Así que nos pidió que seamos tranquilos, que no nos prendamos en responder ni ningún agravio, ninguna injuria que tengan hacia nuestras personas, y que nosotros tenemos que pensar en los problemas que tiene la gente, que esos son realmente lo que importa hoy día. Así que fue una reunión de lineamientos y también tenía ganas de vernos. Él dijo que iba a tratar de venir varias veces. Ayer estuvo en la inauguración del Mundial de Rafting en Pehuenia, así que a la vuelta se pidió que organicemos una reunión justo un domingo a la noche, pero bueno, la verdad es que estaba contento porque yo vi el Club Unión El Quincho estaba que explotaba de gente, así que la verdad que se fue como a las 12 de la noche de la Zapala. Bueno, una interna en Zapala, en el cual vas a competir enfrentando a tres compañeros del partido, ¿no es cierto? ¿Se da en alguna otra localidad tanta participación en interna? Sí. Sí, bueno, aprovecho para saludarlos a los chicos, a los que van por las otras listas. Y sí, se da en el norte, en Chosmalán, se da en Plaza Huincul, se da creo que en San Martín, y en otro lugar más que debe ser en Las Lajas, pero así con otras listas son Chosmalán, Plaza Huincul, y después en San Martín, me parece. Está bien, por supuesto. Que hay más de una o dos listas, pero después ya... Sí, me refería a la cantidad de participantes, de lista, claro, ¿no es cierto? Porque después sí, hay sí, varias localidades que hay muchas franjas dentro de la lista azul. Claro, está bien. En las otras listas nos presentaron candidatos también. Está bien. Carlitos, ¿cómo ha sido el trato con los contrincantes, no es cierto? Indudablemente que son todos afiliados al partido y que se conocen como vecinos de la ciudad. ¿Se ha desarrollado en términos normales la campaña? Sí, hasta ahora la verdad que sí, no hemos tenido ningún digamos, contrapunto con nadie, re bien, y donde nos vemos nos saludamos, y como te digo, el 27 vamos a estar todos unidos, estamos en democracia, el partido del MPN siempre elige a sus candidatos por medio de internas, y bueno, en Zapala no pudimos llegar a un acuerdo, algunos eligieron ir por una línea, nosotros vamos por otra. Lo bueno es que dentro del sector azul todos coincidimos y que teníamos que ir con un solo candidato, y bueno, pudimos hablar y quedé yo en representar a la lista azul. Está bien. Por supuesto que conoces bien la realidad de Zapala, tu cargo actual como diputado te ha permitido en estos 3 años venir toda la semana, más sí, allá que tenés tu familia acá. Precisamente no vamos a abarcar toda la propuesta que ofrece la lista azul, pero hay un tema preponderante, sabemos tu preocupación por el tema, por cultura, ¿no es cierto?, deportes también. No, yo, como lo hablamos con el doctor, estamos trabajando fuertemente, recorriendo Zapala, viendo a todos los vecinos, a todas las instituciones, organizaciones, clubes y áreas de la cultura que nos aporten, nos ayuden, y entre todos, escuchando a los vecinos sobre todas las cosas, armar la mejor propuesta para poder enfrentar el año que viene las elecciones con los otros partidos. Pero hoy por hoy estoy escuchando a los vecinos que es la realidad que tiene cada uno en su barrio, en su local, en su sector. Por ahí Colonia Pastoril, el barrio, la realidad que tiene Colonia Pastoril no es el mismo que el barrio La Antena, que el barrio La 70 o el Pino Azul. Así que todos tienen sus problemáticas, así que estoy escuchándolos y trabajando con ellos para que me den una mano y ayudar a armar la propuesta para enfrentar la criminalización. Bueno, la intención de esta nota, Carlito Javier, era hacer una presentación, más allá que son, por supuesto, ampliamente conocidos cada uno en su función en la ciudad de Zapala. Javier, ¿cómo es este recorrido, este romper el hielo de bueno, como médico, salir al ruedo político? ¿Cómo te recibe la gente, estos primeros contactos, no? Realmente es sorprendente el efecto que causó, digamos, sorpresivo dentro de las casas de los vecinos, porque
como bien dijiste, Daniel, mucha gente me conoce del otro lado, como médico, en el hospital, en la clínica, y la mayoría de los domicilios que concurrimos siempre hay algún paciente o algún que ha atendido, entonces siempre he tenido buena recepción de los vecinos. Eso es la parte, digamos, del acompañamiento que lo está haciendo Carlitos, sí, que viene, sí. El vecino de Zapala. Después Carlos me está mostrando un poco todas las obras que se han realizado, que se vienen realizando y que se tienen que terminar. Esa es la otra parte, la cual estamos recorriendo, las viviendas que se están realizando, la nueva parte del hospital nuevo, digamos. Entonces me estoy, digamos, estoy viendo todo eso para continuar con la gestión que hizo Carlito y viendo qué otras cosas más. Primero, como dice Carlito, escuchar al vecino, ver las inquietudes que tiene y a partir de ahí empezar con los proyectos acompañándolo a él a nivel provincia. Está bien. Bueno, en las próximas horas, tal cual lo dijiste, salir a recorrer Estamos recorriendo todo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, agradecerles infinitamente. La intención es, días previos a la elección, volver a dialogar un poquito más con las propuestas. ¿Te parece bien, Carlito? Perfecto, y a disposición. De todas formas, si quieres expresar lo mismo, Javier, algún mensaje para... No, primero que nada, agradecerte a vos por la invitación, porque siempre nos atendés cordialmente. Estás bien predispuesto a hacer una nota, nos tenés paciencia por ahí con los tiempos y... No. Y agradecerle a la comunidad de Zapala, a mi querida ciudad, que nos está recibiendo de una manera muy linda, muy amplia. Y yo creo que vamos a recibir los frutos del día 25 de noviembre, así que pedirles que nos acompañen y que nos sigan recibiendo para escucharlos. Yo quiero escuchar a los vecinos para que nos digan realmente cómo está la situación de la ciudad y de la provincia, como ven, así que lo podemos plasmar en un gran proyecto para el 2019. ¿Tienen un punto de encuentro, un local que quieras mencionar? Sí, no, sobre la Corón va a haber un local, sobre la Avenida del Maestro, y si no, acá en la Avellaneda, cruzando hasta Daniel Chasco, sí. El local de él, al lado hicimos otro local. Y bueno. Si no, la oficina mía, durante la mañana estamos reunidos, estamos trabajando, pero bueno, Gente me acompaña. Bueno, un saludo también para Daniel Chasco, a quien conocemos desde hace años. Bueno, Javier, lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. También, ¿algún mensaje para los vecinos? Bueno, las mismas palabras de Carlos, es decir, agradecerte a vos, Daniel, por la invitación. Agradecer a todos los vecinos zaparinos que nos esperan atentos y que nos quieren escuchar y escucharlos a ellos. Y que nos acompañen el 25 en este proyecto para poder nosotros poder darle mejores oportunidades a todos los vecinos de la ciudad. Esa es la idea. Muy bien, gracias. Buena jornada para ustedes. Dale, buena semana. Gracias.